teorías de proliferación de ideas, fragmentos, imágenes, videos que te puedan dar, fotografías, para después se reúnen todas ellas y se completen una edición. Hacer tu idea, o sea, mejorar una idea que ya está hecha. Las modificaciones que hacemos para hacer videos, imágenes, películas. Acomodar, ¿no? Todo lo que es el video. Mejorar. Arreglar, perfeccionar un video, ¿no? Cambiar algo que ya fuera del original, ¿no? O sea, digamos, tienes un video grabado, lo editas, le cambias partes, le sumas partes. Captar extractos mediante una cámara de video fotográfica de diferente tipo de circunstancias y editarlo, juntar todo y sacar un extracto de toda la idea, ¿no? Para un video, para un estudio que sea. La edición de video es como mejorar la calidad de lo que quieres transmitir al público. Todo lo que tenga que ver con modificar alguna parte de alguna imagen, una secuencia de imágenes. Editarlo, poner, registrar lo que nosotros queremos que vaya ya en el video. De repente ponerle algunas letras, unas fotos, agregarle, todo eso, ¿no? Una fiesta, ¿no? Siempre va a ir una fiesta, unos 15 años, siempre, ¿no? Le ponen las fotos, lo editan, ponen las fotos. Grabar, ¿no? Primero se graba un acontecimiento y al final ellos lo editan, incluso ahí entonces editar tendría que ser computar, o sea, hacer todos los arreglos para que salga ya en mejores, óptimas condiciones o mejor calidad, algo así. En la televisión, ah, en mi trabajo. Claro, yo soy encargado de todo lo del patio de comidas y casi todos los días lanzan promociones en video. Perfecto. Entonces es un tipo de edición que hacen para hacer marketing. En mi caso, yo soy policía, trabajo en la Ingrid y mi misión más que todo es recopilar ideas, fotografías, recoger evidencias, tomar fotografías, entrevistarme con testigos, con confidentes, para que a la vez compilar todos los estatus de todo el día de investigación, se llega a una edición y ya sabemos de algo, ¿no? Mayormente vemos edición en los comerciales de la televisión, publicidad y marketing más que todo. Televisión, en internet, en aplicaciones. Ayuda mucho a una investigación policial para poder dar a conocer al poder judicial. Es importante para mí porque me llama la atención. Yo puedo hacer un video, lo edito y puede llamar la atención de las personas. Editar fotos, algunos videos que hago diario. Uno de los datos más importantes, lo que quede en el fondo también, lo que quede grabado y poderlo guardar, ¿no? Quitar todo lo que no sirve en una grabación y lo más importante, ¿no? Quitar todo lo que está grabado es porque uno quiere presentarlo, ¿no? Cuando uno quiere mostrarlo a otras personas. Así es, sí, los niños hasta acá, ¿no?